Hola amigos y familia CFCA, nos encontramos en la comunidad Sector Mendoza del municipio de Sololá, donde se encuentra nuestro subproyecto Santa Teresita del proyecto Hermano Pedro CFCA Guatemala. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el proceso de la elaboración de los tamales y el ponche, que es una de nuestras tradiciones para celebrar estas fiestas navideñas, que también se utiliza para compartir como un alimento al terminar las oraciones de las posaditas que vamos a presentar. Muy temprano, doña Marcela Cúmez y Marcela Ajichí, madres de niños apadrinados, van a hacer las compras a la plaza de la cabecera municipal de Sololá para adquirir todo lo necesario para realizar los tamales y el ponche tradicionales en Guatemala para estas épocas de Navidad. En la comunidad, los padres de familia Santiago Chiroy y Juan Cortí se disponen a ir a cortar la leña, la cual trasladan sobre su espalda. Cuando llegan al lugar donde se van a preparar los tamales, como costumbre, sus mujeres los reciben con un vaso de agua para que se refresquen. Además, don Diego Poz y Pedro Chiroy van a cortar las hojas de machán, parecidas a las hojas de banano con las cuales se envuelven los tamales para su cocimiento. Ya en la cocina, las madres preparan los ingredientes para hacer los tamales, como lo son: la preparación de la masa de arroz es realizada por la madre de familia Isabel Julajuj, quien muele el arroz en una piedra de moler artesanal, grano por grano, la cual después se pone en el apaste, que es una olla de barro, hasta que espese. Mientras otras madres de familia realizan el recado a base de tomate y otros ingredientes, además de la preparación de la carne de pollo, que es el elemento principal del tamal. Después de preparar todos los ingredientes del tamal, llega el momento de la envoltura, preparando la hoja de machán, a la cual se le agrega una medida de masa de arroz, y en medio se le coloca el recado, que contiene un pedazo de carne de pollo. Es momento de tapar los ingredientes con la hoja, la cual se amarra con una cinta de sibaque, se adquiere de la mata de banano. Se colocan los tamales en la olla para su cocimiento en el fuego, proceso que tarda de una hora y media a dos horas de cocción. Tiempo en el cual otro grupo de madres de familias pican frutas tales como el melón, plátano, papaya, piña, ingredientes para la preparación del ponche. La tradición de las posaditas en Guatemala es que a las 6 de la tarde los fieles peregrinos recuerdan como acto de fe el momento en que José y María tuvieron que caminar a Belén y el nacimiento del niño Jesús.
En el nombre del cielo, oh ungido consagrado, que no puede andar, mi esposa amada. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, para conmemorar y compartir, el grupo de apadrinados quienes recibieron a los fieles peregrinos de las posaditas tienen el momento de oración. Mi Padre nuestro que estás en el cielo, y culminan degustando el tamal y el ponche, tradición de nuestra Guatemala. Come on.